El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les da la más cordial bienvenida a la segunda conferencia magistral de ARPAFIL 2021, titulada Formas de Habitar, que será impartida por la arquitecta Marta Morelli de K+M Arquitectura y Urbanismo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder contarles un poco del Perú a través de nuestro trabajo, siendo el Perú el país invitado de honor en esta gran feria de Guadalajara este año. Nosotros somos una oficina que se funda hace 10 años, después de tener experiencia en distintos países y contextos. Y tal vez por eso para nosotros es bien importante siempre definir bien el contexto sobre el cual operamos. Un contexto que no solamente es físico, sino social, económico, cultural, etcétera, ¿no? Y el contexto en el que K+M trabaja, de alguna manera, es no solamente porque estamos ubicados ahí, sino como una especie de posición en general, es la ciudad de Lima, que, como saben, no solamente es la capital, sino que alberga un tercio de la población de todo el Perú, y que de alguna manera, para bien y para mal, es el reflejo de lo que sucede en el país entero. Entonces voy a empezar haciendo una pequeña introducción sobre Lima y cómo entendemos nosotros ese contexto sobre el cual trabajamos, para luego mostrarles cuatro proyectos de la oficina. Lima. Lima es una ciudad frente al mar, que además tiene una huella precolombina que ha dejado muchas marcas en el territorio. Como ven, tenemos huacas repartidas por toda la ciudad con la que convivimos. Y una serie de huacas trazados a los que se les superpuso una gran estructura urbana y arquitectónica que nos dejó ser la capital virreinal, ¿no? Como saben. Esa superposición de capas, de acuerdo a los tiempos, que en cierta forma iba de la mano con un crecimiento paulatino y compacto de la ciudad, ¿no? Una ciudad que iba creciendo compacta y que se iba acomodando de manera muy orgánica en el territorio, en realidad empieza a desbordarse a partir de los años 40 con migraciones del campo a la capital. Lo cual genera, como vemos en este gráfico acá, un crecimiento exponencial que multiplica la población casi por 10 en solamente 10, en 50 años, ¿no? Un crecimiento que era incalculable, inmanejable y sobre todo imposible de contener. Eso nos ha generado un poco las bases de la ciudad que tenemos hoy, ¿no? Las grandes migraciones en el tiempo se van asentando en la ciudad y al mismo tiempo que empezamos un proceso inacabado de modernidad. Esta convivencia, como vemos en esta imagen de los años 70, de entre la formalidad y la informalidad en este proceso de modernización y proceso de progreso versus una convivencia entre unas dinámicas muy informales, se vuelve parte de la esencia de Lima hasta el día de hoy, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza y es un poco una característica muy, muy, muy fuerte de la ciudad de Lima. Esta nueva Lima es hoy en realidad una ciudad anodina, ¿no? Con una imagen física que es reflejo de una sociedad diferente, en realidad que en realidad no termina de encontrar aún como su sentido de pertenencia a una superficie urbana que superamos más de los 2.800 kilómetros cuadrados, ¿no? Una ciudad enorme en la que la sociedad limeña vive ensimismada, ¿no? Con mucho miedo al otro o a lo otro, ¿no? Como de alguna manera grafica este dibujo de Steinberg que usó Chermayeff y Alexander para su libro Community and Privacy, ¿no? Esta especie de desconexión completa con lo que, con el exterior, ¿no? De alguna manera de uno mismo, que se refleja también en esta agresividad en las calles, que es parte de este caos del tráfico que es solamente
un reflejo más de una agresividad latente que vivimos en la ciudad constantemente. La proliferación de muros, dispositivos de seguridad, la desconfianza de los vecinos y sobre todo un desprecio muy alto a cualquier actividad que motive interacción colectiva. Todas esa especie de aberración y de crispación que se vive en la ciudad, creemos que son como manifestaciones de que los limeños en realidad no aprendemos aún a ser ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que convivimos en una esfera que se llama ciudad. Y en definitiva, incluso podemos decir que Lima no tiene ciudadanos, porque en realidad lo que carecemos es una cultura de lo público, ¿ya? Esta caricatura de Carlos Tovar que muestra cómo se transforma la vida en la ciudad de Lima en los 80s, cuando teníamos un contexto de mucha agresividad con terrorismo y que empieza la gente de alguna manera a encerrarse, es una realidad que sigue vigente. Ahorita la sociedad sigue viviendo atrincherada en esto que entendemos como lo privado, ¿no? Y en realidad no sabemos, la sociedad limeña no sabe lidiar con eso que está detrás de la línea de propiedad, ¿no? Eso que en realidad se determina lo público, ¿no? Hay un entendimiento muy claro de lo que es la propiedad privada, pero nadie realmente maneja lo que significa una compartir algo y una cultura de lo que es público. Y por ello creemos que hay que enfocarnos en construir una instancia intermedia en esta ciudad, que es lo que nosotros entendemos como el espacio colectivo. Esta lógica de escalas, que este gráfico que planteó el Team Tem usando este gráfico de Patrick Geder, nos hace a nosotros pensar mucho en esta, que hay unas gradientes, ¿no? Y que hay que promover una cultura de lo colectivo, esta cuestión intermedia, en ese camino para luego aspirar a tener una cultura de lo público. Esa exploración sobre lo colectivo en la arquitectura la venimos desarrollando nosotros en distintos ámbitos paralelos a nuestra vida proyectual. Desde el taller de diseño que dirigimos en la Universidad Católica hace varios años, donde venimos explorando justamente la condición de lo colectivo en distintos proyectos al margen del programa y el uso y la escala que tengan. Y hemos, bueno, desarrollado una serie de publicaciones alrededor de eso. Y por otro lado, también están la serie de participaciones en eventos que son de discusión y debate propios de nuestra disciplina, que son las bienales, ¿no? Espacios que sirven para reflexionar, plantear y pensar justamente esta condición de lo colectivo para nosotros en la arquitectura y cómo esto empieza a convertirse en estrategias y manifestaciones de lineamientos incluso para la arquitectura. Y es por eso que nosotros pensamos que en esta ciudad no podremos aspirar a una cultura de lo público, ¿no? Sino empezamos a construir una cultura colectiva desde nuestros círculos más íntimos. Pues este diagrama nos gusta mucho, ¿no? Este diagrama de Yapakema, en el que las relaciones humanas desde los círculos más íntimos son un reflejo también de estas relaciones urbanas que terminamos construyendo en nuestras ciudades. Entonces hay un trabajo como de escalas que nos parece pertinente que la arquitectura podría y puede empezar a promover su desarrollo. En una ciudad como Lima, que alejó a los arquitectos de la obra pública hace más de 30 años, no voy a ahondar en eso, pero en el Perú no tenemos concursos de arquitectura, ni los arquitectos participan de la obra pública que se hace mucho tiempo. Por lo tanto, nuestra gran esperanza está en lograr que los espacios privados tengan un rol social. Y esa para nosotros es la posibilidad que vemos de aportar a la construcción de una cultura de lo público desde lo privado, al margen del programa, de la escala, del lugar, etc. En la oficina
Nosotros realizamos proyectos arquitectónicos y urbanos en distintas escalas realmente, pero en realidad lo que más nos interesa ahora mostrarles es la escala menor. Vamos a hablar de unos proyectos de vivienda porque creemos que es en esa escala, ya sea unifamiliar o multifamiliar, donde se hace tangible la capacidad de la arquitectura de ofrecer espacios de interacción social y donde se puede explorar justamente desde la arquitectura, desde lineamientos propios de la disciplina, nuevas formas de habitar, que es un poco el nombre al que le he dado a la charla. Así que voy a empezar a mostrarles el primer proyecto, que es una casa, se llama la Casa Zoe. Un proyecto que fueron unas primeras indagaciones sobre la idea de unos espacios intermedios y que en realidad es una casa que se desarrolla en un terreno muy grande de 2.120 metros cuadrados sobre una explanada en el cerro frente a la playa, ¿no? 10 metros más o menos de altura sobre el nivel del mar, donde no hay más que arena y el horizonte del mar, ¿no? Pero está diseñada para una familia limeña que se muda al norte fuera de la ciudad. Y un poco el proyecto se configura buscando dar la mayor flexibilidad posible a los usos de la casa, de lo que se entiende como una casa, y buscar crear una vivienda que ofrezca experiencias interiores y exteriores y que tenga múltiples formas de apropiación por parte de los usuarios. De esta forma, lo que empezamos a buscar es que las actividades básicas de la casa, como dormir, cocinar, asearse, ¿no?, se desarrollan en espacios definidos dentro de estos 5 volúmenes cerrados. Y si bien cada uno de estos volúmenes tenía un programa base, formalmente eran lo suficientemente neutros para cambiar de uso o intercambiarse entre ellos. Asimismo, los volúmenes se componen de manera fragmentada para producir unos intersticios que pueden albergar distintos usos según el usuario desea, ya sea la extensión de las actividades básicas de la casa, de estos mismos volúmenes, o sobre todo, que era la parte que más nos interesaba, nuevas actividades recreativas o de ocio. Entonces, bajo esta estructura, lo que buscábamos es construir una libertad espacial en estos intersticios intermedios, ¿no?, en estos espacios intermedios, y generar la oportunidad de múltiples circulaciones hacia los distintos ambientes, haciendo que la casa de alguna manera sea redescubierta una y otra vez por los mismos usuarios en cada momento. En la planta se puede ver que los usos fijos se plantean así: la cocina en el volumen frontal, acá en el otro lado hay un baño fijo y son dos espacios que se pueden ser dormitorios, son dormitorios, dos volúmenes más con la misma idea de ser dormitorios o estar, y el otro espacio fijo era la parte de la lavandería detrás, ¿no? Y de alguna manera, como se ve acá, la casa no tiene una circulación definida, más bien los recorridos se dan de manera muy libre, en estos intersticios, en estos espacios intermedios que propician a la vez lugares de encuentro o actividades no planeadas, encuentros fortuitos y espacios de interacción justamente fortuita entre los distintos habitantes de la casa, que era un poco lo que queríamos promover, ¿no?, que se empiece a dar en esta casa. A ver, formalmente los volúmenes en tensión, que eran estos 5 volúmenes, requerían estar contenidos, obviamente, dentro de una unidad que se defina y se determine como casa, ¿no?, que sea protegida y que sea estable, ¿no? Y esta unidad se logra creando una losa continua, definida,
que es el piso, que soporta de alguna manera todos estos volúmenes, y un techo, ¿no? Un techo que en tensión con la losa del piso contiene espacialmente todos los ambientes de la casa, interior, exterior, etc., ¿no? Y esta contención es lo que termina dándole la unidad a la casa. Además, la estrategia de contener la casa con un techo suspendido ofrece posibilidades de acondicionamiento climático, que eran bien importantes, donde el espacio entre los volúmenes y el techo se genera como un colchón térmico que equilibra la temperatura de la casa. De esta forma se dirige la circulación del viento, ¿no? Para que siempre esto se esté siempre ventilado y con ventilación corrida por todos lados, y se mantiene, sobre todo, o se contiene estos fuertes rayos solares que son muy verticales en este país, dejando pasar solamente la luz. Al crear un techo suspendido de los volúmenes, se genera la oportunidad de utilizar la cubierta de los volúmenes como espacios habitables que aprovechan las vistas y ofrecen más opciones de uso a la casa, ¿no? El techo ofrece además la oportunidad de producir un juego de sombras sobre los espacios y que se trabaja como un filtro con distintas densidades dependiendo en cada zona de la casa, ¿no? Muy sencillo, como ven, son simplemente unos tubos de fierro con una grilla de 6x6 y con caña, carrizo, que se va graduando en su densidad. La materialidad de la casa responde también a esta neutralidad espacial del proyecto que se buscaba. Buscábamos que también el sistema constructivo sea muy sencillo y sin mayores complejidades, donde simplemente se construyen con un sistema constructivo de ladrillo de concreto, son unos ladrillos de 19x19x30, y se utilizan medios ladrillos de 19x19 para poder lograr las curvaturas. Y es un sistema portante en sí mismo, y con esto generamos los volúmenes de una manera muy sencilla. El piso exterior son adoquines que se contrasta con unos pisos interiores, en algunos casos en madera y otros en terrazo lavado. Y es simplemente una transición muy clara entre los volúmenes y la gran losa que contenía el proyecto. Toda la carpintería también es muy sencilla, es en aluminio blanco, el mismo aluminio con la que está hecha la estructura metálica del techo, ¿no? De estas columnas, que son unas columnas muy delgadas, de 6 pulgadas de diámetro. Y toda la retícula de vigas de tubos cuadrados también, cada 3 metros, y la cubertura de carrizo, ¿no? que caña en realidad. Y no hay mayores detalles que unas gárgolas para la lluvia y punto. Entonces, solo comentar que esta casa... Lo que propone de alguna manera son estos espacios intermedios como un marco, ¿no? De actividades posibles, ¿no? Que abran justamente la posibilidad a nuevas formas de habitar una casa, nuevas formas de habitar entre un grupo de gente y que empiece a construirse en una escala muy chica, como es una casa, un sentido de colectividad entre los habitantes, ¿no? Ese es un poco la propuesta y ahí está. Y eso es un poco la diversidad de lo que veremos cómo empieza a darse en el tiempo entre las distintas habitantes de la casa y las distintas actividades que han empezado a surgir de manera completamente espontánea. Ok. El segundo proyecto que les quiero contar es el edificio Arica. Es un edificio multifamiliar que se enmarca de alguna manera dentro de las demandas del mercado actual en Lima, ¿ya? Es un edificio dentro de los muchos que se están haciendo en la ciudad, en un barrio de clase media que
pertenece y es parte ya de un proceso de verticalización de la ciudad que se viene dando hace varios años, donde en pequeños lotes de vivienda, como se ven acá, empiezan a aparecer viviendas de multifamiliares de cinco pisos máximo, ¿no? Cinco o seis pisos a lo más. Mira, acá se ve justamente una huaca, una de las huacas que tenemos en la ciudad con las que convive toda esta trama urbana y con la que empezamos a lidiar en el crecimiento de la ciudad. Entonces, este terreno está ubicado en una zona de baja densidad, en el distrito de Miraflores, y es un terreno, como decía, de una antigua vivienda unifamiliar que tiene 12 metros de ancho por 20 de fondo. Es un pequeño terreno de 240 metros cuadrados que en este proceso de densificación pues, pasa a ahora albergar cuatro nuevas familias, ¿no? El barrio, esta es una foto del barrio, justamente esta es la antigua casa que se derrumba para hacer el edificio, es un terreno. Y como ven, es un barrio residencial en un proceso de densificación urbana que es un proceso bien interesante, lo que se ve acá, donde a pocas cuadras empiezan a aparecer cafés, comercios locales, y se abre un poco la pregunta, decía nosotros, ¿cómo debemos entender estas nuevas edificaciones que se están dando en la ciudad? Que no solamente es un tema de verticalización, que es lo que pasa, reproduciendo las mismas lógicas introvertidas que se dan en las edificaciones, pero con más altura, como se está haciendo, ¿no? Sino que justamente lo que debemos es entender que estos edificios tienen la oportunidad de proponer nuevas instancias colectivas y con ello aportar una nueva dinámica urbana, ¿no? Ya no es un barrio residencial único de baja densidad, sino que esto ya está en medio de la ciudad en un proceso de densificación y hay otra dinámica urbana que deberíamos empezar a entender. El proyecto parte de una demanda muy clara de los clientes de tener tres departamentos iguales en los pisos de arriba, un semisótano de estacionamientos y un departamento chico en el primer nivel que comparta con el lobby. Y a eso nosotros le propusimos, y lo aceptaron, hacer en el techo una terraza de uso compartido para todos los propietarios. Entonces, con este programa de base, lo primero fue entender que el frente de la calle es un espacio de transición, un espacio intermedio entre lo público y lo privado, que además tenía una condición muy desfavorable, que era la orientación oeste. En Lima el asoleamiento del oeste es mortal y es algo del cual las edificaciones deben protegerse totalmente, ¿no? Entonces eso se volvió una condicionante para empezar a estudiar ese espacio de fachada generándolo como un espacio. Y así es como generamos una terraza en estos departamentos que tenga distintas funciones en ese espacio, en ese espesor, digamos, de intermedio. Una fachada profunda que protege por un lado el asoleamiento, ¿no? Construye un espacio intermedio que promueve la vinculación del usuario con la calle, ¿no? Y por otro lado, cuando lo llenas de macetas y plantas, sumado al ritmo de unas columnas verticales, se ofrece una contención de la mirada y un paisaje que disfrutar desde los ambientes interiores también, ¿no? Entonces, ese espesor, digamos, de fachada se consolida al final como un gran espacio vertical de piedra, que es lo que básicamente contiene el edificio y media entre la ciudad y lo que va a suceder dentro. Se dimensiona este espacio intermedio en las unidades como esta especie de terraza. Que va a tener distintas funciones, ¿no? Como ser, como decíamos, la extensión de los espacios interiores, ser un espacio intermedio y básicamente disfrutar del exterior y la relación con la ciudad. El edificio tiene una estructura
clara de lado a lado, con algunos apoyos intermedios para reducir un poco la estructura de las losas. Y el sótano es lo mínimo necesario para cumplir la normativa, era un semisótano para que no, también el equilibrio económico del edificio funcione. Los sótanos, por suerte pudimos resolver toda la demanda de autos en solamente un semisótano. Y en el primer piso se tiene un ingreso elevado a través de una rampa que acompaña al visitante en un pequeño recorrido que nos parece necesario para alejar a las personas de la calle y entrar al lobby. El lobby entendido como un espacio de transición semipública, donde desde ya el interior del edificio no se pierde tampoco la transparencia ni la relación con la calle. Un espacio que ya estás dentro de un interior, pero sigues en una transición antes de entrar a un espacio privado que van a ser las unidades. El primer piso tiene también el primer departamento de 90 metros cuadrados, el cual por un tema de privacidad se voltea completamente para mirar a un patio interno, ¿no? Todos sus espacios voltean, que relaciona la sala, el comedor y el dormitorio con este patio. La sala comedor no solo recibe la luz y el aire de este patio, sino que además expande el espacio de uso hacia el exterior con este patio. Y lo mismo hace el dormitorio, ¿no? Se expande hacia ese patio. Los departamentos del piso 2, 3 y 4 son flats típicos, departamentos comerciales de 150 metros cuadrados, en los que lo que buscábamos era, en áreas como muy pequeñas, en un lote muy pequeño, buscar la mayor sensación de amplitud posible, y lo buscamos abriendo el ángulo visual lo más posible. Cuando uno llegue, básicamente tratar de abrir el ángulo del espacio, justamente integrando parte de la cocina a este gran espacio de la terraza. Es interesante porque la mayoría de departamentos de este tipo, de este público, buscan una cocina cerrada. Entonces, logramos tener un pedazo de cocina abierto para poder lograr esta amplitud de la visual. Sin embargo, se esconden todos los usos de servicio de la cocina detrás del muro, que simplemente no hay ninguna relación con lo que sucede, pero se abre el espacio, se comparte un poco la relación espacial con la sala comedor y la terraza para integrarlo y sentir por lo menos que es parte de un mismo espacio sin sacrificar las visuales de toda la parte del servicio. Entonces, de esta forma se siente como un solo espacio integral. Cuando esto se abre, se extiende, como decía, el interior y se vuelve un gran espacio continuo. De esta forma también se puede lograr un espacio integral, decía, en la vivienda, pero sobre todo parte de la experiencia también era un poco la circulación del edificio fuera de estas unidades. Y nos interesaba mucho a la hora de proponer esta terraza y esta terraza y esta azotea en común en el techo, que el recorrido para llegar a ella también sea una experiencia interesante. Las escaleras, normalmente en edificios como estos, son dispositivos de servicio nada más, y nos interesaba que esta escalera, que era el elemento de circulación al cual iban, por el cual ibas a llegar principalmente a la azotea, por más de que el ascensor llega directamente, también sea una experiencia que va anunciando con la luz natural en el recorrido la llegada a un gran espacio exterior que está contenido, pero que después del recorrido te relacione nuevamente con la ciudad, ¿no? Nuevamente, por más de ser un espacio, tengas esta relación y vuelta a contener contacto con la ciudad y en el contexto en el que estás. Cómo
el volumen se inserta en este. El edificio, finalmente, decir probablemente que es un, si bien es un proyecto dentro, como lo decía, dentro del mercado, lo que buscábamos eran oportunidades de naturaleza colectiva, ¿no? Ya sea de interacción social directa entre los propietarios de los distintos departamentos, como de interacción indirecta con la calle, ¿no? A través de la transparencia y nuevos cruces visuales que ofrezcan distinta a la hermeticidad, digamos, de las viviendas tradicionales, una nueva forma de habitar la ciudad. El tercer proyecto que les voy a mostrar es el multifamiliar Corpac, un proyecto que se ubica también en un barrio residencial, esta vez es en el distrito de San Isidro, y que también está en este mismo proceso de densificación urbana propio de la ciudad. Es un barrio también de viviendas, de casas, que empiezan a convertirse en pequeños edificios, simplemente que acá la densidad es un poquito menor, máximo se pueden construir hasta 3 pisos. Y aquí planteamos una estrategia completamente distinta para un multifamiliar que debía contener 5 unidades de vivienda. El barrio, como se ve en esta foto, presenta varias casas como esta, donde asombrosamente se han guardado, han podido proteger con el tiempo esa permeabilidad y esa amabilidad de apertura con la calle, lo cual era algo que queríamos poner en valor de alguna manera, ¿no? Veíamos que en este barrio todavía se tenía una relación amable con la calle que debíamos mantener. Entonces el lote es un lote en esquina de 450 metros cuadrados que al quitar los retiros y los espacios normativos nos quedaban 290 metros cuadrados de planta para edificar. Y lo que empujaba los parámetros urbanos y que se hace normalmente era un edificio de 3 pisos, altura máxima permitida aquí, y repartir los departamentos típicamente 2 por planta. Sin embargo, decidimos hacer una partición al revés, ¿no? Y generar unidades verticales que tengan acceso directo desde la calle. De esta forma, sin perder un poco la condición de proyecto multifamiliar, planteamos 5 casitas con permeabilidad a la calle, que sean como la versión contemporánea de una tipología urbana residencial propia del barrio. Cada casita tiene su propio garaje, en sótano para 3 autos, un primer piso con una sala comedor cocina integrado, un segundo nivel con 2 dormitorios y una sala de estar, y un tercer piso con un dormitorio principal completo, ¿no? Con todos sus servicios, para finalmente arriba tener una azotea con el área de servicio de la casa. Y en este corte se ve un poco lo que buscábamos en el primer nivel, una continuidad espacial desde la calle que transite desde un exterior, pasar por un interior y luego finalmente un exterior nuevamente en el patio posterior, ¿no? Una continuidad completa que genere esa amplitud y esa conexión entre el interior-exterior. Y el corazón de la casa, de alguna manera, es una sucesión de espacios habitables que al llegar al tercer piso rematan en un espacio semiabierto, que es esta terraza, que nuevamente hace la transición con la calle, ¿no? Este espacio intermedio entre lo público, lo privado, y que te devuelva esa relación con la calle. Aquí se ve un poco la transparencia del área social del primer piso hacia la calle de ingreso. Y este por el otro lado hacia el patio posterior. Y también la escalera, ¿no? La escalera que de alguna manera lleva el espacio hacia los niveles superiores y conecta un poco la casa en vertical, pasando por el segundo nivel, donde conectan los dormitorios en el segundo piso, y que recibe la luz desde una teatina
elevada, que no solamente es un elemento de señalización vertical, sino que incluso llega a complementar la iluminación hasta el primer piso, como se ve en este corte, o incluso en este, ¿no? Como una gran toma de luz del vertical. En esta vista desde el dormitorio del tercer piso está este espacio de terraza donde buscábamos nuevamente, por un lado, construir un paisaje contenido como remate visual con esta estructura de concreto que contiene la terraza y el espacio, y que no solamente sea un remate visual desde el interior, sino a la vez un espacio intermedio de interacción con la calle. La transparencia, permeabilidad de la base y el cuidado un poco del perfil urbano que tratamos de conseguir aquí son parte de este esfuerzo de promover interacciones de naturaleza colectiva que ablanden, creo, de alguna forma esa dicotomía entre lo público y lo privado, una visión que se ha ido construyendo de forma muy sólida en Lima. Igual que estoy segura en muchas ciudades latinoamericanas, especialmente como las de ustedes. Finalmente, quiero hablarles del edificio Atenea, otro edificio de vivienda que se desarrolla en un lote. Con el frente típico de 12 metros, que es el frente clásico de los barrios consolidados limeños, y con mucho fondo, ¿no? 36 metros de fondo, poco frente, mucho fondo, y siempre rodeado de medianeras, que es uno de los grandes temas que siempre tenemos que lidiar en esta ciudad. Un barrio ya con una alta densidad. Esto está detrás de una de las arterias viales más importantes de Lima, que es la Avenida Javier Prado, que cruza toda la ciudad. Y este es un barrio que ya presenta una densificación muy alta, justamente por la avenida, dos avenidas, esta prolongación Iquitos también marca un barrio que mezcla muchos usos. Hay viviendas, oficinas, comercio, y que empieza a densificarse o a consolidar una densificación muy alta desde hace un tiempo. Este proyecto fue la oportunidad para nosotros de indagar en oportunidades de encuentro entre los usuarios de un mismo edificio de vivienda, construyendo un espacio intermedio, interior, entre lo público y lo privado. Significa, el edificio Atenea en realidad consiste en un edificio de viviendas que tiene una particularidad, es que todos los propietarios, que ya estaban definidos desde el inicio, con quienes diseñamos, son miembros de una organización cultural. Entonces, de alguna manera ya había un vínculo entre ellos. Entonces, en seis pisos se organiza siete departamentos y en los tres sótanos se colocan estacionamientos y una serie de servicios comunes. Se plantean unidades de vivienda tipo loft, o sea, donde todos los espacios interiores de la vivienda están integrados y contienen los equipamientos mínimos privados. Y esto se compensa con los ambientes más importantes del proyecto que comprende los espacios comunes. Los usuarios en este edificio apostaron por promover una vida en comunidad. Por lo tanto, reducen los servicios privados de sus viviendas en favor de compartir usos. Por ejemplo, la cocina es compartida, los departamentos solo cuentan con una pequeña barra de cocina propia. La lavandería es compartida y el personal de servicio es compartido también. Entonces, las unidades de vivienda en realidad son muy sencillas, son espacios únicos, como ven acá, para los propietarios, que hay que decir, a ver, son o solteros o parejas sin hijos. Por lo tanto, era un gran espacio único donde ellos puedan distribuir el espacio como quieran, ¿no? Solo la barra de la cocina tenía que ser fija y el baño con una pequeña zona de lavadero, lavandería propia, ¿no? Y todo lo demás era un espacio muy flexible, muy libre, sin límites, que se pueda configurar al gusto de cada uno. Entonces, siendo estas unidades muy, muy sencillas y muy compactas,
El proyecto empieza a partir un poco de la generación de un gran patio central donde se orientan todos los espacios del edificio. Este patio se integra espacialmente, promoviendo cruces visuales entre el patio y una serie de espacios de encuentro arriba, como los pasillos, los momentos de estar, que ahora vamos a mostrar, además de equipamientos como la cocina comunal, la cafetería, áreas de trabajo colectivo, etcétera, y que de alguna manera buscan consolidar un área de integración semipública que alimente y refuerce el espíritu de colectividad entre los propietarios del edificio. Al llegar un poco desde el lobby, te recibe un espacio de distribución que insinúa detrás la existencia de un patio central y hacia donde se ubica el eje de circulación central, los ascensores, la escalera y la sala de reuniones y eventos que está en el primer piso. Atenea propone dos categorías de espacios comunes. Por un lado están los espacios definidos, la sala de reuniones, la cocina, la cafetería, la biblioteca y una sala de yoga, que de alguna manera necesitan unos límites espaciales claros, propicios para el desarrollo de esas actividades establecidas, ¿no? Y por otro lado están los espacios indefinidos, como entendemos es el patio central, cuyos límites en realidad se difunden hacia el pasadizo, hacia el hall de ingreso, hacia la galería lateral del área de la zona de eventos, y se abre, incluso cuando se abre completamente hacia el patio, se termina diluyendo completamente el límite y se convierte en un solo espacio, ¿no? A diferencia de otros multifamiliares, en realidad, donde hemos buscado la interrelación entre el interior y exterior del edificio, en Atenea ese trabajo espacial se realiza dentro del edificio, buscando el espacio intermedio fuera de la unidad de vivienda, pero dentro del edificio. Entonces, de esta forma, los corredores se anchan más de lo reglamentario para disimular su función de circulación e inducir al reposo. Finalmente, se generan lugares de estar y de lectura entre la vivienda, que se diluye un poco entre los corredores y los halls de ingreso y del ascensor. Aquí en el segundo piso se ve en la cocina, el ensanchamiento del corredor un poco para convertirse en lugar de estar, ¿no? Dejar de ser solamente un dispositivo de circulación y estamento que da hacia la calle. La cafetería es abierta, mezclándose otra vez con el corredor, diluyendo esta idea de circulación como entre circulación y lugar de estar, ¿no? En el tercer nivel vemos uno de los departamentos del otro lado, al interior, y el área de trabajo colectivo, que también difumina sus límites hacia el patio, ¿no? Un poco como se ve acá, un espacio que se contiene, pero que comparte espacialmente con este gran vacío central. El cuarto, quinto y sexto nivel ya tienen dos departamentos por piso, pero se mantiene el trabajo de buscar estos espacios de estar, de convertir o tratar de relacionar la circulación con los espacios de estar, maximizando estos lugares de encuentro entre los vecinos, ¿no? En cada uno se empiezan a generar espacios entre el ensanchamiento y de los corredores que van variando en cada uno de los niveles, ¿no? Generando espacios de encuentro que pierden incluso con el cambio de piso entre la madera, en teoría, interior y exterior del terrazo, que en algunos momentos se dan cruces, si bien es parte del mismo espacio, se hace una especie de marca de que es un espacio definido, pero confluye con todo el espacio conjunto. Finalmente, el proyecto al exterior es casi mudo. Es la búsqueda de tener un edificio que se mira hacia adentro y reforzar un poco estas relaciones interiores. La fachada se recubre con una celosía de concreto que enfatiza la prioridad de la vida interior al edificio. Y por eso se propone una piel que da al edificio además una imagen unitaria que se inserta, hay que decir, en un barrio de alta densidad donde la vivienda, como decíamos, convive
con grandes y agresivos edificios de oficinas muy, muy fuertes y muy monolíticos, y que es un entorno urbano, como digo, muy agresivo. Entonces, una presencia del edificio unitaria nos ayudaba a integrarnos de una manera un poco más lógica dentro de este entorno, que si bien nuestros vecinos inmediatos todavía estaban en proceso, y ahora de hecho hay un edificio al costado también en proceso, en la parte de atrás y en todo el barrio ya se están haciendo unos grandes edificios incluso más altos que este, ¿no? Entonces, finalmente, solo para terminar, decir que Atenea plantea estos espacios intermedios al interior como unos marcos arquitectónicos neutros, ¿no?, que quedan a la espera de la apropiación de los usuarios para que en estas interacciones fortuitas se empiece a consolidar un sentido de colectividad, ¿no? Es un poco lo que de alguna manera nos interesa promover, ¿no? Siempre entendemos que la arquitectura para nosotros es como construir el escenario, ¿no? Y simplemente ya veremos y dejamos ahí un poco a la espera de lo que se desarrolle y lo que la vida genere dentro de estos marcos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos su presencia, invitándolos a participar en cada uno de los eventos de ARPAFIL.